la característica de la Ciudad de Buenos Aires, que es una economía predominantemente de servicios, y inserta también en la sociedad del conocimiento. Y lo bueno de eso es que en general tienden a ser salarios altos, desafíos muy importantes, así que el banco tiene la decisión de estar presente y acompañando un fenómeno que por definición no lo conocemos todavía en su real magnitud. Así que lo que hacemos es estar presente en cuanto foro se discute la temática de la nueva economía, estar muy imaginativos a la hora de ofrecer apoyo. Queremos ser muy dinámicos abriendo cuentas, porque las nuevas empresas de los emprendedores, como no tienen un historial, a veces le cuesta que los reciban en un banco. Bueno, estamos creando un área completa para tener una atención de primer nivel, aun cuando inicialmente el volumen de negocio no lo justifique, pero apostando a futuro de convertirnos en el banco de cabecera de esos nuevos negocios. En comparación con otros países, la Argentina tiene una banca subdesarrollada. El mercado de capitales no es profundo, no es casualidad, es un país que se ha encargado de destruir su moneda y de alterar las reglas de juego a menudo. Y el resultado, lógicamente, es que el crédito es escaso. En países más maduros vos tenés una serie de estamentos que le prestan a los emprendedores aún antes de llegar a la banca comercial. Lo que se llama en la jerga financiera un angel investor, un seed capital, o sea, la gente que pone un capital de trabajo inicial o una inversión inicial y después se recompensa con el éxito de la compañía porque se posiciona en acciones que después van a valer 15 o 20 veces más de la plata que puso. El inversor agresivamente participa en varias compañías, pierden algunas y ganan muchos en otras. Eso en Argentina casi no existe. Y bueno, tenemos a los bancos tratando de participar en una etapa que es un poco posterior, porque el capital inicial de los emprendedores lo pone el propio emprendedor con amigos y familiares, ¿no? Y a medida que un nuevo gobierno fije un horizonte claro de acá a 4 años, el clima va a ser muy positivo para los negocios. Yo creo que el 2016 va a ofrecer mucha oportunidad de inversión porque hay mucha necesidad e inversión postergada en la Argentina. Hay mucha decisión a todo nivel, de individuos y de empresas con proyectos que no los concretaron porque había mucha incertidumbre, porque no sabían cómo iba a estar el dólar. Entonces, cuando se aclaren todas las variables macroeconómicas va a haber un clima muy positivo. Y en ese clima, nuestro país felizmente tiene toda una tradición de emprendedorismo que va a encontrar terreno fértil y ojalá de Argentina y de Buenos Aires en particular, con el apoyo nuestro, puedan aparecer nuevas compañías que después crezcan, se hagan transnacionales y generen empleo de calidad para miles y miles de argentinos. Creemos que la economía del futuro es muy promisoria porque el país le va a encontrar en ese fenómeno con un desarrollo de infraestructura que el nuevo gobierno va a tener que hacer, todo un marco de inversiones en tecnología y en definitiva el diferencial lo va a ser la creatividad y el empuje de los argentinos. Pero en ese momento, cuando salgan los argentinos a la cancha a producir y a crear, esperemos que el Banco Ciudad, como el resto de la banca pública, acompañe para potenciar, como una suerte de palanca, para potenciar esos desarrollos.